¿Cómo están? Muy buenas noches. Una madre, estas nunca suenan. Estas, ¿no? No, hombre, es un desastre. Los vuelos, de verdad, es una necedad. Vamos a ver si estamos, si están funcionando. Es una necedad de las líneas aéreas mexicanas. Me parece todo. Me parece que las líneas aéreas mexicanas están queriendo que haya un accidente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez para responsabilizar a nuestro gobierno, cuando es evidente que la saturación que hay en el aeropuerto hace ya la operación absolutamente peligrosa e ineficiente, totalmente ineficiente. El vuelo era a las 6:15. Eran 7:15 y seguíamos ahí en la pista porque 40 minutos o no sé cuánto se tardó la pipa para ir a abastecer de turbocina al avión. Pero se niegan a ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque están en el sabotaje, en la franca irresponsabilidad y en la necedad. Nuestro gobierno pues deja correr, pero es muy delicado. Es muy delicado porque la presión sobre los controladores aéreos es enorme, sobre toda la infraestructura del aeropuerto, todos los servicios que se prestan, pues es de locura. Simplemente, o sea, cualquiera que vaya al Benito Juárez, los baños son insuficientes. Una de las, o sea, yo voy al Salón VIP porque me cuesta, no me lo regala nadie. De American Express o a lo de Priority Pass, al que esté. No me lo regala nadie. Pero a estas alturas un privilegio es el baño. Un baño limpio que vas y no tienes que estar. Ves ahí a la pobre gente que va a viajar en avión y que se cree exclusiva. Algunas, otros no. Pero algunos se creen hechos a mano solo porque viajan en avión. Y ahí los ves con cara de angustia esperando que se desocupen el baño. Porque ya me imagino las mujeres, porque los hombres, por lo menos, el mingitorio, o sea, es muy rápido, muy práctico, pero los que van a zurrar, ahí ves la fila, acá todos con cara de angustia, así como a ver a qué hora salen. Hay fila siempre, es un desastre. Y, bueno, las mujeres es ser infernal, porque tienen que usar tazas sí o sí. De por sí siempre son insuficientes los baños para las mujeres. Entonces es una pesadilla, es verdaderamente, está en todos los sentidos rebasado, en todos los sentidos. Ahí la sala American Express, que es una sala pues, muy agradable, la verdad es que el servicio que da la tarjeta es carísimo, la tarjeta da un servicio de primera, sobre todo la Terminal 1, me gusta más la Terminal 1, su salón, que la Terminal 2. La comida han mejorado muchísimo. Hoy tenían un menú de la Docena, que es un restaurante. Ahí donde en la Roma, déjenme por agua, en la Roma, la colonia Roma, yo en el Hotel Casablanca, en el mero centro, un hotel viejón, antiguo, en el mero centro, frente al Teatro del Porfiriato, en el mero centro. Muy bien ubicado, está el tiro bien, o sea, es viejón, pero está limpio, está amplio, está muy bien. Y la verdad es que estamos con lo del salón. La Docena, un día en la Roma fui a comer al Gardela, que es un restaurante italo-argentino ahí en la Roma, de los nuevos que abrieron. Ya les platiqué un día. Diego ML, Aerolíneas, al igual que los bancos, son muy abusivos, onerosos, pésimos servicio. Noroña, presidente, gracias por la cooperación. Muy voraces, muy voraces. Y yo siempre he viajado en Aeroméxico, no he acreditado kilómetros, cualquier cantidad, porque suena. No. No, es un desastre ahora acreditar kilómetros, no lo puedes hacer desde el celular. Tienes que ir al mostrador, regularmente ya llegamos directo y luego posteriormente, a posteriori es una desmadre. Entonces, tengo un montón de vuelos sin acreditar. Llegué a hacer tarjeta platino, no creo, pero una que me daba ascensos y todo el asunto. Bueno, en fin,
Están saturados los vuelos, siempre van llenos. Todos, todas las líneas, los vuelos van llenísimos, pero llenísimos a tope. Venga, Mino, pero no olvido cárcel a los hipócritas. Quedamos en el próximo presidente. Muchas gracias, como todos los días, de verdad. Venga, Mino, está cabrón. Todos los días hace una generosa cooperación. Muchas gracias. Entonces, fui a comer al Gardela y saliendo, unos tipos me mandaron una mujer a molestarme. Y luego cuando pasé, ay, diputado Fifí, le digo, tú te crees Fifí, pero no eres, no ganas 500 millones de dólares. La Docena es un restaurante caro, pero ningún Fifí va ahí, ni Slim, ni ninguno de los 17 que concentran miles de millones de dólares, ni del medio centenar que tienen de 500 millones de dólares hacia arriba van a ese restaurante. Y él se cree elegante. Bueno, hoy ahí en el American Express está un baboso ahí. Yo desde un principio dije, aquí estoy, tal. Además, o sea, lo pago, me cuesta, no me lo regala nadie. Y es de mi trabajo, que mucho trabajo, mucho trabajo. No, no solo el diputado, colaboro en SDP, colaboro en el Heraldo, colaboro ahora también en Tabasco hoy. No, no, ando en chinga. Y ayer me decían, entre que joden, ¿no? Entre que joden y entre que sí andaba en chinga. Ay, te ves bien jodido, a ver si llegas al 2024. Y la verdad es que ya lo pensé. Y no tengo que, pues, quedar bien con nadie. Está haciendo un esfuerzo bárbaro, bárbaro. Y para lo que agradecen, porque la gente sí, la gente abajo sí merece todo el esfuerzo, pero no todos, hay candidatos muy gentiles, ¿no? Pero otros hay que joderse. Entonces yo haciendo malabares para ir con Marina, Marina Vitel es aquí en Durango, con Mara, Lezama. Hoy no, no checó, no cuadró, no se pudo, no había manera. Ahorita ya debe estar terminando, ya debe haber terminado, o estar terminando el cierre en Chetumal. Me habría gustado, de ahí es el traidorzuelo de Pech que se fue a Movimiento Paneaguado. Traen una cartera. Cabrón, a Movimiento Paneaguado, sobre todo el bloque de Nuevo León, que ya están pensando en la presidencia. Ahí se la disputan Samuel García y Colosio Riojas. Samuel García trae toda la lana. ¿De dónde? Es así, deberían preguntarle, ¿de dónde? Comprando diputados, diputadas, comprando alcaldes, comprando, por supuesto, de Morena y de todos lados. Andan desatados. Desatados, compraron uno del verde, ahora en la reforma constitucional en materia eléctrica. No, está cabrón. Y lo más cabrón es que el del verde, que es de Nicolás de los Garza, seguro le ofrecieron la candidatura alcalde, quería un hospital del seguro y al día siguiente de que se va, de que traiciona, va a Zoe Robledo a anunciar la clínica ahí. Como si. No, no, de verdad. Yo luego sí digo, uy, ¿para dónde batean estos amigos? O sea, a los culebras los apoyan y a los compañeros y compañeras, luego ni las llamadas toman, cabrón. No, 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 terrible, terrible. Bueno, entonces traen un compradero del redemonio, andan desatados. Ya fue Claudio X González, eso es lo que debía haber puesto. La bestia no tiene que ver con el señor X Junior que anda amenazando a Movimiento Ciudadano. Tienen que apoyarnos a la coalición Vamos por México, a volver al saqueo, es su lema. Se andan desesperados porque quieren articular para, pues, ganarnos la presidencia. Quisieron ganar la mayoría en la Cámara, no pudieron. Que ganaron, no ganaron nada. Ni siquiera pudieron evitar que tuviéramos mayoría, que era quitarnos el control del presupuesto. La mayoría calificada, vuelvo a insistir, no la tuvimos. Ciertamente hubiéramos ganado, pues ya les di el dato, no sé si 100 diputados más. 100 diputados más, hubiéramos tenido 2/3, siendo juntos Morena, PT y Verde, en los 300 distritos del país. Pero siguen con los desplantes sectarios y arrogantes. Siguen con esos desplantes.
Es de verdad, ya haremos un balance después. Ahorita hay que llamar a la unidad a votar y después también hay que llamar a la unidad, pero hay que hacer un análisis, porque hoy en Aguascalientes, ahorita me encontré a Alberto Anaya, viene al cierre también, viene en el mismo vuelo, y le digo, pues debieron haberte invitado, cabrón, si no quieren que vaya, yo debieron invitado a ti. Diego ML, ni con MC le ganarán a usted, pues no, no nos van a ganar, gracias por la cooperación. Miren, yo no soy ningún ingenuo y la tenemos muy cabrona. O sea, la cúpula, cerrando, cerrando, sectaria, torpe, dándose tiros en los pies con tal de cerrar mi camino, no van a poder cerrarlo. Al pueblo no lo va a detener nadie. Si el pueblo me apoya, voy a ser candidato. Si el pueblo no me apoya, no voy a ser candidato. Y eso va madurando bien. Ya se verá. Yo creo que les voy a ganar. Y si les gano, la derecha se va a poner rabiosa. Y no, hombre, hace una campaña brutalmente feroz, dificilísima. Yo creo que si se suma Movimiento Ciudadano con ellos, no va a estar fácil. Nadie la va a tener fácil, hombre. Nadie la va a tener fácil. Si creen que si Marcelo es, o que si es Claudia, o Adán Augusto, se van a poner más serenos. No, 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 les va la vida. No, no, ellos no van a ganar, no pueden, a menos que nos rompamos nosotros. Pero aún si rompe a alguien, yo creo que se lo chupa la bruja. Sobre todo si rompe por capricho, hombre. Si rompiera porque tuviera todo el apoyo y lo atropellan. Pero por capricho, Pablo de Dios, mi futuro presidente, don Noña, recibo un fuerte abrazo. Ya tenía mucho que no entraba a un en vivo de ustedes. Estoy saturado de trabajo, yo ando igual. Solo me conformo con mirar sus videos. Vamos fuerte en el 2024. Muchas gracias, como siempre, por tu cooperación. Y sí, vamos muy bien. Vamos muy bien. Yo ahorita llegando al aeropuerto, fíjense, se acercó un hombre de lucha de toda la vida, Damaso, y me llevó con este libro de regeneración. Es una primera edición de Era, yo creo que es de los 70s. Debe valer una lana porque es una primera edición, le vale madre, me lo dio con mucho amor. 1977. Tiene todas las publicaciones de regeneración desde 1900 hasta 1918. Hasta 1918. O sea, tiene completo. Es una joya. Debo publicarlo. Todo quiero publicarlo en el Consejo Editorial. Debo publicarlo. Esto es una joya. Están todos, todos, todos. Tiene una selección de Armando Batra. Aquí están los que eran. El Partido Liberal Mexicano, Ricardo Flores Magón, Práxedis Guerrero, Juan Sarabia, Enrique Flores Magón, Libero Rivera, otros. Eso de otros está feo, porque aquí hay otros que. Voy, ya me están tocando, permítanme. Voy, voy, voy. Pásale, pásale, cabrón, estoy transmitiendo. Vente inclusive a dar un saludo, compañero senador, vente a darles un saludo. Compañeros de las redes sociales del estimado Fernández Laroña, un saludo desde Durango. Estamos en apoyo al compañero Gonzalo, a la compañera Marina Vitela. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Y pues ánimo, estimado. Ahí estamos. Su compañero senador va a es el suplente Gonzalo Yáñez, que es mi hermanito, compañero. Esperamos que gane aquí. Va bien en Durango. Marina Vitela va muy bien. El gobernador, fíjense lo que son las cosas. Hace 6 años, el candidato del PRI. Es el mismo que Enrique Villegas. Perdió hace 6 años con Aispuro y hoy van juntos, ¿no? Y hoy Aispuro lo está apoyando y es buen operador. Cuando digo buen operador, es mañas, hombre, de hacer fraude, de comprar el voto, de hacer chingaderas. Están haciendo un puente, Francisco Villa, es un puente pedorro ahí de 200 metros para pasar una avenida. 3 años y no lo terminan. 3 años, es la única obra de Expuro no termina, pero el fraude sí que lo sabe hacer. ¿Cómo se le gana? Con una participación electoral poderosísima. A mí me choca que empiecen ahí, no, es que el INE, ay, es que nos va a hacer. Pues sí, hombre, ya sabemos a lo que vamos. Una pandilla de tramposos es lo que enfrentamos siempre. 2018 en 2021, 2019, 2020, 2023, 2024, una pandilla de tramposos. ¿Cómo se les gana? Avasalladoramente. Con el voto de la gente, con la participación del pueblo, el poder está abajo, ahí es la clave, ahí es donde
vamos a ganarles, donde les hemos ganado, donde les seguiremos ganando. Entonces les decía yo, Claudio X González va a presionar a Movimiento Paniaguado. Pues Movimiento Paniaguado seguro va con ellos si él pone el candidato. Si no pone el candidato a Movimiento Paniaguado, no le conviene ir con el PRI PAN PRD. ¿A qué va? Va a desaparecer. Ellos en su estrategia de ir solos, pues han ido ganando electorado, tienen gobiernos que no tenían, ganaron Jalisco, que era el fuerte de Movimiento Ciudadano, ganaron contra todos los pronósticos Nuevo León. ¿Cuál otro gobierno tiene nada más, no? Campeche estuvieron cerca, estuvieron muy cerca. Dante es muy hábil, es un hombre inteligente, es muy pragmático. Muy pragmático, eso quiere decir que se alía con quien sea con tal de ganar. Y se pues, agarrado del PRI, agarrado del PAN, o sea, el de Campeche era un panista que le cerraron la candidatura a Lito Moreno por poner a su sobrino. Él era el alcalde de Campeche Capital, pues era el quien tenía la fuerza. Si hubieran ido con él, nos ganan, ¿eh? Nos ganan. Pero afortunadamente, Alito que siga ahí en el PRI haciendo pendejadas. Y ya desaparecerá el PRI. Entonces, traen la billetera, traen la chequera, todo lo que da, si le dejan el candidato, que el candidato para ellos, por un lado, andan inflando a Luis Donaldo, pero es un hombre muy joven, lo oyes hablar y no llega ni a la esquina. Claro, con dinero pueden hacer lo que quieran. Y con Samuel García están repitiendo el esquema de Peña. Es exactamente el esquema de Peña. Claro, es vivísima está su Mariana, su mujer. Vivísima, yo creo que más vivo que viva que Samuel. Muy pragmáticos, muy farsantes, pero bueno, hay un sector de la población que compra eso. Un sector de la población que su nivel de politización para eso está. Y que bueno, pues así está, no pasa nada, pues es minoría, no les da, traen toda la lana, traen el apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero nosotros traemos lo más importante, el pueblo. La clave es la unidad. Y ahí es donde Morena no ayuda, no ayuda. Oye, en Aguascalientes, por favor, ellos son los que van a ganar, ellos, Morena, Nora Rubalcaba. Y en vez de mandarle mensaje de suma, o sea, que esté todos los que estuvieron hoy en su templete. Está muy bien, es Morena, está muy bien. Importante. O sea, hay unidad de ellos, muy bien. Pero necesitan al PT para ganar. Y ellos, Mario Delgado tiene que explicar eso. Ellos plantearon la estrategia del PT y Verde aparte. Ellos. Y ahora bien que se callan para que hagan el papel de malos el PT y el Verde. O sea, ¿cómo van a ir aparte si, sin acuerdo con Morena? Salió mal lo que ellos pensaban. Y ahora, bueno, no quieren invitar a. No, a mí no quieren invitar, Alberto nada, no lo quieren invitar. Bueno, pues invita a la candidata del PT Verde a que vaya al evento y decline. Pues no, bueno. Bueno, pues ¿qué operación están haciendo? Carajo, están viendo que el PAN está volcado con todo, que está desesperado, que quiere a la mala mantener Aguascalientes. Y todo lo que sume, todo lo que te ayude es importantísimo, no es andar con tonterías. No. Bueno, de verdad. Un mensaje desde el PT. Pues suma ahí en Aguascalientes. ¿O no? Pues no. ¿Qué haces, cabrón? Pues bueno, pues ayudas y si no dejan ayudar, pues aunque quieras. Ya hice un video llamando a votar por Nora Rubalcaba, de todos modos, que debe ganar. Pero, ¿qué miopes son? Por andar con sus mezquindades y viendo, no, si lo que, olvídate el 2024, ahorita es ahorita, cabrón. No hay 2024 sin 2022, sin 2023, ahorita es ahorita. Ahorita hay que ganar Aguascalientes, punto, hay que ganar Durango, punto, los seis se van a ganar. Pero hay que ganar todos. Haces todo para ganar.
Lo correcto. El año que entra Coahuila y Estado de México. Y en el 2024 la unidad. Pues el mensaje que estás mandando no es de unidad. Es de ni madres. O sea, sean nuestros sirvientes y si no, no los queremos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entre compañeros no es correcto. Y menos. Pueden tratar mal al PT. Pues están equivocadísimos, pero a mí, o sea, conmigo se deben andar con mucho, con todos, pero conmigo con mucho respeto, pues soy su compañero, hombre. Los fundadores del PRD, la inmensa mayoría de los que hoy están en Morena, hemos luchado juntos toda la vida, compañero presidente incluido. Quinito López. Jalen las orejas a Mario Delgado, no, no soy presidente ni precandidato todavía en su momento, seré precandidato y espero que sea candidato. Y luego espero ser presidente, o sea que hay un tramo largo todavía. Entonces, caray, qué complicado, ¿no? Qué difícil es, pero hay que mantener la unidad y hacer todo el esfuerzo. Para pelearse necesitan dos y volver a articular y volver a articular y dar altura de miras. Pero, caray, intrigando, traidor, ¿en qué? ¿Va a traicionar? No más, no, no jodan, hombre. Es que mandaron un video de que está ¿en contra de qué? ¿En contra de cuál? La reforma electoral, lo vamos a votar a favor. La reforma eléctrica fue el principal defensor y la votamos en favor. La de la Guardia Nacional, ya le dije al secretario de la Defensa que la vamos a votar en favor. ¿Qué chingos quieren? Rolando Alba, a todo nuestro apoyo para usted. Saludos desde Chicago. ¿Qué quieren que les diga? Me anulo, ya, no, no voy a, no aspiro, hagan lo que quieran. Pues no, no, gánenme. Desesperados. A la buena, bueno, por lo menos con altura, pero con estas maneras sin codazos. ¿Sí? Si el pueblo va a decidir, no, ah, bueno, entonces, ¿qué les preocupa? Si no va a decidir el pueblo, ¿qué les preocupa? ¿Cuál es su angustia? Si somos el PRI renovado, ¿qué les preocupa? Mi aspiración. No tiene ninguna posibilidad, ¿no? Que se angustian. ¿Cuál es su alarma? Si yo estoy equivocado, no tengo ninguna posibilidad, el pueblo no tendrá ninguna influencia. ¿Cuál es la preocupación que tienen? ¿Cuál es? ¿Para qué son esquizofrénicos? Si tienen todo, ¿para qué hacer estas tonterías? Y no pueden evitar pues, que uno haga su tarea y su lucha. Pues eso no pueden evitar, no está en su mano. Pues voy a seguir recorriendo el país. Apoyen o no. Alejandro López, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, mientras la derecha va uniendo, no se les ha zafado el PRI, PAN, PRD. Decían que el PRI Morena dijo que el PRI iba a votar la reforma constitucional en materia eléctrica. Miguel de la Rosa, lo admiro mucho, espero venga a Reynosa el lunes. No, no iré. Compañero Dorador informó mal. No hay tal vuelo el martes en la mañana. Caray, deberían checar bien. Y luego me dice Aura, mira, aquí está. Le digo, me hubieras dicho antes. Yo aquí hay. Le doy por bueno a un compañero, ellas ya me habían dicho que no había vuelo, no hay vuelo, no hay manera, y no voy a faltar a la permanente, no debo, no debo faltar. Va a ser importante el debate del martes, ya es previo a la elección que es el domingo 5 de junio, mañana en 8, entonces no puedo faltar y no cuadra, pinches gol, son un desastre, un desastre. Y ni puedo volar en privado, ni lo haré, menos después de lo que le pasó hoy a Geraldine Ponce. No, ese es el riesgo de subirte en esas chingaderas que te andan matando, cabrón. ¿Está cabrón? Entonces,
Mañana es aquí el evento, va a ser fuerte. Raúl Ramírez, buenas noches, doctor Noroña, de terror de los paniaguados, próximo presidente 2024. No flaquee, no, no va a flaquear mi madre. Pero lo que les decía, fíjense lo que había decidido hacer, aquí lo comenté. Viernes, bueno, me eché la gira temprano el lunes a Guadalajara, a la UDG, que sale un desmadre, porque no sé, París Terán, muchas gracias por tu generosísima cooperación. Porque nunca salió el pinche vuelo de Viva Aerobús, lo tuve que hacer telemática, para eso, para qué iba. Y luego fui a lo de la placa de Giovanni López Ramírez, que se ya la quitó el gobierno de Alfaro. Pues es obvio que le iba a quitar, ¿no? Los compañeros ya la quitaron, pues sí, que esperaban que ahí la dejaran. Ese día, pues me acosté tarde, por más que no me quise acostar tarde. El día siguiente a las 6 para ir a Moches. Luego, al día siguiente temprano para la gira que hicimos. El jueves todavía más, a las 7 salimos rumbo a Culiacán. Eso fue de locura, la verdad, de locura. No, no, tanto esfuerzo no era necesario. Lo de Culiacán iba a Irapuato. La levantada tan temprano y tal, una locura. Nos complicamos solos de repente. El viernes a las 6 de la mañana, el pinche vuelo salvaje a Puerto Escondido. De ahí 2 horas a Pinotepa, de Pinotepa 2 horas y media a Puerto Escondido, y luego de ahí era el de Pochutla, que estuvo buenísimo. Ya vi las fotos, ya ese ya no fui. Salí en la noche, pero ¿cómo sabes que el pinche vuelo? Porque además seguro te vas al evento y te cierran el vuelo aunque alcances a llegar. Entonces, pues no, no había, no daba, ¿no? Hoy iba a ir o a las 6 de la mañana a Chetumal o a las 9 de la mañana, que está menos indecente, a Hidalgo. Lo de Aguascalientes ni siquiera sabía que hoy era el cierre. Eso a mí no me plantearon nada. Pero estaba en una de esas dos. Pues Francisco Tinajero, el presidente ha sugerido selección de candidato a la presidencia con encuesta, pero dicha encuesta no podría ser con 20 aspirantes. No, yo creo que van a ser 3 o 4. ¿Cómo garantizar su posición en dicha encuesta? Pues muy sencillo, Tinajero, ya lo comenté, lo que pasa es que yo creo que no te ha tocado escucharlo. El PT ya resolvió que en su momento yo seré su precandidato a la presidencia. Entonces el PT tiene derecho a hacer una propuesta y yo seré el propuesto. Y he dicho que yo soy el único que tengo boleto para estar en esa encuesta. Morena presentará a 2, supongo, máximo 3, y el Verde presentará a 1 o a ninguno, no lo sé. ¿Apoyar a alguno de Morena? No lo sé. Entonces no, no van a ser 20. Bueno, entonces, hoy era de locura, 6 de la mañana. Pongamos que hubiera podido cuadrarlo de Chetumal y regresarme hoy mismo en la noche, ahorita afuera. Francisco Macareno, con todo, señor Noroña, usted es el más indicado para relevar al mejor presidente del mundo. Muchas gracias por tu generosísima cooperación. Y mañana, si me hubiera ido hoy a Chetumal, mañana a las 6 de la mañana, para acá, no, de locura, de locura. Y luego el lunes regreso temprano. Además, no sé cómo estaba el vuelo a Reynosa, porque si regresamos el lunes a. Estamos, regresamos de Durango. ¿A qué hora es el vuelo a Reynosa el lunes? Ah, y fíjate, íbamos nomás 4 horas y luego volvíamos a volar a Reynosa, ¿no? De locura. Y luego el miércoles temprano de Retache a la permanente. Y de repente digo, fulanito de tal, Alito está matando a su partido y no de hambre. Pues sí, igual que los sepultureros del PRD. Sí, una locura. Pero yo soy, pues así soy, ¿no? Entonces quería apoyar y tal. Y de repente digo, a ver, serénate, serénate, cabrón. O sea, tienes que llegar vivo efectivamente al 2024. Ahorita, pues claro, ayer estaba cansado, ahorita me vento y al tiro. Simplemente duermo bien y ya se resuelve el tema. Pero sí tengo que tomarme las cosas con calma. De hecho, iba a ir viernes, sábado y domingo a Sonora y ya pospuse la gira. Porque además le dije a Emma, Emma es acuática y además es cumpleaños de su hija y vive en Los Cabos. Entonces le dije, te acompaño. Y ya pues, está feliz.
de que la voy a acompañar y me tomo 3 días ahí con calmita, con calmita. Jueves todavía voy a Chapingo y me la tomo con calma, franciscana. Yo voy a estar leyendo ya que ahí esté con su familia. El domingo la acompañaré al cumpleaños. Si otro día van a comer, los acompaño y yo ahí me quedaré en un hotel en la playa, rascándome el ombligo, nadando y leyendo. Ya acabé el tabicón. Qué bueno está, cabrón. O sea, fíjense, es muy importante porque es toda. Yo no sabía. De Estados Unidos yo conozco poco de su historia. Y es impresionante primero su sistema electoral es atrasadísimo. Es atrasadísimo, sí, es indirecto. ¿Qué quiere decir eso indirecto? Alejandro Noboa, además de las reformas constitucionales que necesita México, ¿qué otras iniciativas importantes se ha planteado últimamente en el legislativo? Muchas gracias por tu cooperación. Entonces decía, es indirecto, quiere decir que eligen delegados, son votos, le llaman ellos votos, votos electorales. Entonces tú ganas un estado y tienes 20 votos y otro tienes 8 y otro tienes 30 y así, ¿no? Cada uno. Y se reúnen en colegio electoral y ahí no pueden cambiar el sentido de su voto, como por el candidato que decidió el pueblo, ahí manifiestan, es una formalidad, y el Congreso hace el recuento y ya se determina quién ganó la presidencia por votos electorales. O sea, un ciudadano no vale un voto, no son todos iguales, y han dado preferencia. En esa época, cuando deciden en 1919 o 20, ya no sé, 20 creo, el 19 para que empiecen el 20. La prohibición de que no se pueda vender alcohol en Estados Unidos, que por supuesto se vendió esos 13 años que duró la prohibición, es bien difícil hacer una enmienda de la Constitución de Estados Unidos, bien difícil y lo logran. Es tan difícil que cuando el Senado y la Asamblea de Representantes, que es la Cámara de Diputados, determina una enmienda, un cambio constitucional, dan 7 años para que los estados puedan resolver y si en ese tiempo no resuelven, que es como aquí que 2/3, tu mayoría simple, allá son 2/3 de los estados, está cabrón, bien difícil. Y logran lo que parecía imposible, esa enmienda, y se prohíbe el alcohol, y entonces se vuelve una barbaridad, porque la gente sigue consumiendo alcohol, además alcohol de quién sabe qué calidad, sin pagar impuestos, el gobierno del Estado norteamericano pierde ahí un ingreso importantísimo. Raúl Ovatos, échale ganas a la presidencia, no hay con H que dejarnos de los panistas, pues no, hombre, ¿qué voy a dejar? Entonces, se van dando una serie de fenómenos, el crimen organizado empieza a tomar el control de la distribución del alcohol, entonces se vuelve una locura eso. Y después de 13 años, va para atrás la prohibición, lo que parecía imposible. Y ves ahí las conductas hipócritas, senadores que eran briaguísimos y diputados que eran briaguísimos y votaban por la ley seca, las diferencias sociales, los ricachos, como tú podías tener tu cava personal, pues antes de que empezara, tienes un año para la prohibición, pues ahí te abasteces de alcohol a los chacal, todavía no tenían problema, los ricachos nunca dejaron de tener alcohol. Fíjense, los cruceros empezaron por la prohibición, porque un barco iba a ningún lado para que se pusieran pedos en aguas territoriales que no eran de Estados Unidos y luego ya regresaba. Y una serie de maniobras, en Canadá, una isla que no era ni, pues sí era de Canadá, pero no era, y que entonces hacían, ¿no? Hacer de malabares, fortunas de miles de millones de dólares al padre de John F. Kennedy, Joseph Kennedy, lo acusan de que hizo su gran fortuna con el tráfico de alcohol y él sostiene, el autor, que es buenísimo, que es falso, porque el padre de Kennedy tuvo varios cargos importantes que el Senado tenía que ratificar y en el debate nunca salió, ¿verdad? A los 5 años que está todo fresco de haber tenido la prohibición. Pues nadie dijo ni insinuó ni nada de que había hecho dinero en el tráfico, pero después, ya cuando su hijo John F. Kennedy quiso ser presidente, el primer presidente católico, hay una parte terrible, Al Smith, candidato demócrata, el primero que quiso ser católico, quiso ser presidente, una cosa, pero feísima,
feísima. Hagan de cuenta, es un peligro para Estados Unidos, es católicos, ¿cómo van a ser primero un negro que un católico en la presidencia con los racistas que son? Unas cosas, ¿no? No, la polarización de Estados Unidos, la descomposición, la corrupción, las mafias de distribución del alcohol. Pues compraban gobernadores, compraban diputados, compraban senadores, compraban alcaldes, compraban a la policía, compraban a todo el mundo. ¿Les suena el tema? Entonces, no, una locura. Es un librazo, pesa como 3 kilos. Ahorita lo extrañaba porque tengo el bote de la basura, puse de cuña el libro que le da título a la charla, porque todavía no toco ese tema que lo quiero tocar. Lo voy en una tercera parte. Entonces, me resultó muy valioso, me resultó muy útil para entender cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos, cómo funciona el proceso legislativo y cómo funciona la hipocresía de Estados Unidos y la doble moral. Y los republicanos son igualitos a los paniaguados aquí y a la derecha, que ahora está articulada con el señor X, por eso lo financian, con el señor X, que dice tonterías, ¿no? Quieren volver a la corrupción y al saqueo de nuestra patria. Hasta esto poquito que le está llegando al pueblo les parece demasiado. Son unos voraces, son unos miserables, son inhumanos, se dicen creyentes, son una pandilla de farsantes. Odian al pueblo. Así como dijo Alito que quería matar de hambre mejor a los periodistas, al pueblo todo, esa es la visión de ellos. Alito se va de boca. Pero estos lo piensan y no lo dicen y son muy correctitos en sus formas. Ah, pero ¿cómo? O sea, aquí suelto yo un chingado. ¡Ay, qué horror el Noroña! Pero estos que son, que los odian, que son unos inhumanos, unos fachos, genocidas, peligrosísimos son. París Terán, yo era anti-AMLO. Y ahora daría mi vida por él, ¿qué tal? Un amigo me habló de ti y ahora también te admiro y rezo que usted, Señor, sea el próximo. Muchísimas gracias. Qué generoso comentario y es tu segunda generosa cooperación de hoy. Te lo agradezco muchísimo y valoro enorme tus palabras. No, hombre, me tocaste el corazón, cabrón. Muchísimas gracias. Estos son unos miserables, hombre. Y una bola de mareados ahí o de rabiosos que están enojados con la vida. ¿Por qué están enojados con nosotros si lo estamos ayudando? Ahí sí, como decía la madre Teresa de Calcuta, dale la mano a quien lo necesita y te agredirá por eso. ¿Cómo dijo? Agredir, sí, te agredirá. Por eso, dale la mano de todos modos. Son, como decía Gustavo Madero, muerden la mano que les quitó el bozal. Bueno, así son, ¿qué le vamos a hacer? Pero no por eso nosotros vamos a tener un comportamiento miserable. No por eso nosotros vamos a ser canallas. No por eso, como dice el gran Silvio Rodríguez en la canción El Necio, dirán que la gente es mala y no merece. Yo creo que todo mundo merece vivir bien, no sufrir por carencias económicas. Se dicen mugroso por racistas, porque el pueblo trabajador. Miren, esto de la bestia, tienen que leerlo, ¿eh? Tienen que leerlo. No puedo ver el nombre del autor, es un italiano, porque lo tengo de soporte. Es que el bote basura está muy bien de altura, pero se hace así. Entonces le tuve que meter de cuña el libro, se los quería enseñar. Se los enseñé ayer. Y bueno, aquí sí abro. Ponme el internet a este, ¿no? Por favor. Se hace pasar por migrante. Qué fuerte. Las cantidades me parecen espeluznantes, las cantidades de dinero que pagan para llegar a la frontera. Espeluznantes. Pero lo que viven es peor. Las detenciones, el riesgo de que el narco los esclavice, el maltrato, el racismo, la infamia. Por supuesto que van mugrosos. Pues claro, ¿dónde se bañan? ¿Dónde? No, o sea. Viajan en el tren, que es la bestia, despiertos todo el tiempo porque se duermen, se caen y se matan. Es terrible lo que narra el libro. O sea, me avergüenzo de que el país trate así a un ser humano.
nos dolemos de lo que nos hacen en Estados Unidos y se repite aquí. Carajo, ¿qué pasa? Y he oído a disque compañeros o a compañeros, ¿para qué digo disque? Diciendo barbaridades de los migrantes, barbaridades. Flaviano Bianchini, El camino de la bestia, está terrible, cara. Está terrible, es de pepitas de calabaza que tiene unas cosas maravillosas. Es pepitas de calabaza es el de Bello con una prisión en llamas y del de la abolición del trabajo de Bob Black. Y este está buenísimo, ¿no? Bueno, deberíamos evitarlo. Deberíamos sacarlo en el consejo editorial. No, 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 no es. No, no, carajo. Violan, 6 de cada 10 mujeres son violadas sexualmente, migrantes. Mujeres embarazadas ahí en el camino, maltratadas, en tratos verdaderamente crueles, de tortura. Por la policía mexicana, grupos ahí sangrando económicamente a los migrantes, solo para que viajen en la bestia, que es peligrosísimo. No, el relato es espeluznante. Espeluznante, el tipo es un italiano, mandó su pasaporte por correo para aventarse y muere de ganas de decir, no, no, aquí ya y muere, porque además pasa cerca de la ciudad y dice, no, mejor ya hasta aquí le llego. Y las cosas que te cuenta, porque el tipo no se hace pasar por un héroe. Te dice cómo de repente le dan ganas de decir, de odia a las mujeres, están parados en la cárcel, ¿no? 40 en una chingadera, asándose sin agua, sin baño, sin nada, con la gente ahí orinando, zurrando en en una misma cubeta, la gente no aguanta los olores, vomita ahí, no, no, una cosa espantosa, parados, no pueden acostarse para dormir. Ni siquiera pueden estar sentados, cada media hora se van rolando en la noche. No, una cosa, condiciones verdaderamente pavorosas, infames. Tenemos que revisar eso y si eso sigue sucediendo, no, 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 a ver, tenemos que cambiar todo eso. No, no puede ser. No puede ser. Cuando vean a un migrante es un ser humano, carajo. Cuando vean a un ser humano es un ser humano. Cuando vean a alguien pidiendo dinero es un ser humano. No puede ser que haya gente que sienta más empatía con los animales que con un ser humano. Sí, qué bueno que las corridas de toros y que la chingada, sí, el maltrato animal, sí, hay que erradicarlo. Pero carajo, tengan empatía con los seres humanos. Eso demuestra que son, que somos. Cuenta una historia bellísima, te la relato. Hola, 3-1, intención de voto Noroña contra Ebrard, en donde te agradezco mucho la cooperación. Cuenta de las patronas que van allá a la bestia a darles comida todos los días, tortillas, frijoles y agua, todos los días, cuando pasa el tren, van a llevarles comida. Y cuenta que él no quiere ir por Tamaulipas por la matanza de San Fernando y los Zetas, y se va para hacia Tijuana o hacia Juárez. Y se pierden por ahí, por el pico de Orizaba. Están helando, están a punto de morir congelados. Y luego llegan en la mañana a una choza de un campesino. Campesino pobre, con piso de tierra, con la chingadera de lámina, el techo. Sí, el camino de la bestia, Flaviano Blanquini, ya me está diciendo también Emma, ya lo comenté, gracias. Y es terrible. Y el campesino lo recibe, tiene 3 hijos chiquitos, mocosos, pobres, y les comparten sus tortillas, sus frijoles, su café, su leña, su fuego, sus cobijas. 2 días los tienen ahí, y luego una camioneta que se va toda cayendo los acercan al tren en Orizaba. Si eso es corazón, eso es humanidad, eso es ser generosísimo y no chingaderas. Bueno, ¿por qué en vez de tender la mano a quien sufre y a quien necesita,
Vemos cómo joderlo. O sea, no, es que es de educación, es que es de valores, es que pues si en la iglesia no les dicen eso, yo creo que deberíamos empezar por erradicar todo comportamiento farsante en nosotras, en nosotros. Tenemos todos claroscuros. Este hombre, les digo, de repente dice, no, o sea, a las embarazadas les daban media hora más, me daban ganas de golpearlas, yo quería descansar, no aguantaba. Pues imagínate, a cualquiera nos ha pasado de los hijos del pueblo, como estamos el otro día con Laura, que vas en el camión, el pinche calorón, cansado de la jornada, la chingada de la escuela, lo que sea, y se te van cerrando los ojos y se te doblan las piernas y sientes que te caes y la chingada te agarras del tubo, vas ahí, ¿no? O es sentado, es una gente así que de plano se le cae la cabeza. O imagínate en el pinche tren, que si te caes de veras se te cae la cabeza. Imagínate que no es confiar en nadie, porque cada migrante es un competidor tuyo, del mejor espacio de subirse al pinche tren, de todo, y a la vez se ayudan y a la vez tienes que andar avispado, no confiar, qué fuerte. Lo primero, no comprometerte con nadie, anda, cuenta ahí que una chiquita de 15 años no quiere ser mi marido, no quiere ser mi marido, no por otra cosa, sino porque la viola todo el mundo en el camino, mejor que sea uno y que la ayude. Qué fuertes historias, carajo. Y lo mismo pasa a nuestros migrantes. Lo mismo pasa en Estados Unidos con el racismo, con la presión feroz. Van a trabajar, carajo, no van a pedir limosna. No tienen oportunidades. Un par de salvadoreños, jóvenes, menores de edad. Bueno, pues hay pleitos ahí con los grupos de la Mara Salvatrucha y la chingada y tal, dicen, nos van a matar, hombre, váyanse. La mamá con el corazón destrozado les da los ahorros y la chingada. Menores de edad, o sea, se tienen que ir de su familia, de su tierra, de sus costumbres, de su idioma. A que les vayan haciendo chingaderas en el camino. Que tiene un tío en tal lugar, en tal otro. No, hombre, yo la tuve facilísima. Yo me fui en avión a Houston. Mi abuela y mi tía y mi mamá cooperaron para pagar el avión. Ahí me fui a poner azulejo. No tuve que pasar como mojado ni nada, jugarme la vida. Qué fuerte. Qué fuerte. Y todavía hay gente que los ve con desprecio, que los ve, ¿no? Estos migrantes mugrosos. Quisieran un lugar para bañarse. Y al pueblo trabajador, igual mugroso. Clasistas miserables, racistas miserables. En pleno siglo XXI que esas cosas se den. Es infame, infame. De repente pareciera que como humanidad no hemos avanzado gran cosa. Me enseñó Aura o yo le enseñé, creo. Estaba un hombre, muy buen tipo, de pueblos originarios, y decía, nacemos sin nada, morimos sin nada, y paseamos la vida peleando por lo que no tenemos y por lo que no nos vamos a llevar. Exacto. Dirán lo que quieran de mí, pero a mí lo material siempre me ha valido madre. Todo lo que tengo, puedo renunciar a ello sin ningún problema. Todo lo material, sin ningún problema. Rubén Herrera pregunta, si ganas en 2024, ¿puedes regresar el tren bala que propuso AMLO para el norte del país con el centro de México en 2006? Pero que, sí, el espurio de Calderón. Sí, yo creo que hay que reconstruir toda la vía férrea. Pero yo quiero también lograr que la gente coma 3 veces al día. Y quiero destinar recursos fundamentales para que les den de desayunar, de comer, de almorzar a las niñas y a los niños y hasta a los jóvenes, hasta la universidad, en las escuelas públicas del país. Y quiero que seamos autosuficientes en materia alimentaria y apoyar al campo y a los pescadores para que comamos y no necesitemos importar nada. Entonces esas cosas también son prioritarias y darle seguridad social a todo el pueblo. Seguridad social, ¿ok?
que todo el mundo cotice y que todo el mundo tenga seguridad social universal, que va mucho más allá de atención médica. Entonces habrá que hacer cuentas para ver qué cosas hacemos fundamentales, porque luego sí, las grandes obras y tal, y sí, muy bien, pero la gente, no hemos podido llegar a todas las personas con discapacidad. Pero también necesitamos romper esta, o sea, no estoy en contra de la parte social. Todos los países socialdemócratas tienen una fuerte inversión social en apoyos económicos a los sectores más desprotegidos, todos los países, Estados Unidos incluido. Ni qué decir de Suecia, Noruega, Finlandia. Entonces, en esa parte hay que hacer una gran inversión. Nosotros tenemos que lograr eso, que no haya nadie que no coma 3 veces al día y que no haya nadie que no tenga techo, nadie viviendo en la calle, ni un niño, ni una niña trabajando. Eso lo tenemos que lograr, ni uno, bajo ninguna circunstancia, ni uno. Eso es fundamental, eso es básico. En eso nos tenemos que empeñar. En fin, ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar de las efemérides. Muchísimas gracias por sus cooperaciones de hoy. Que los hombres no se vayan con Y. No, deben ser nacionales e internacionales, no solo los internacionales, motorruqueros al AIFA y los nacionales. No, no. No, porque, a ver, el Benito Juárez, pues es un aeropuerto saturado, contamina como el demonio. No estoy diciendo que lo cerremos, ¿eh? No estoy diciendo eso. No voy a contribuir a que querían hacer especulación de esa zona. Pues está en el corazón de la ciudad, es peligrosísimo y contamina espantoso y les vale madre. Y todo el mundo quiere ahí llegar y ahí, pues no, cabrón, o sea, no pasa nada si haces 1 hora o 50 minutos del AIFA a tu casa. No pasa nada, a veces haces más por el tráfico ahí espantoso que hay. Entonces, no, como si los aeropuertos cuando viajan a las otras ciudades estuvieran cerca. No les pasa, ¿no? A nadie se nos cae un huevo si viajamos 50 minutos del aeropuerto a nuestra casa. No pasa nada. Nacionales, internacionales en el AIFA, que para eso está hecho. Va a haber un accidente, carajo, por estar de comodones de que a huevo hay que llegar allá al Benito Juárez. No se quiere entender eso. No se quiere, o sea, ya nos acostumbramos a que sale retrasado, a que estás 2 horas ahí de pendejo, a que te tiende tonto arriba del avión para salir, para llegar, ya nos acostumbramos a toda esa necedad, estamos ahí en un espacio miserable, jódete y jódete, póngase el pinche cubrebocas, el cubrebocas lo tiene que poner bien puesto, los Estados Unidos ya no usan el chingado cubrebocas en los vuelos y aquí siguen jodiendo, ¿quién demonios decide las medidas sanitarias en los aviones? ¿Quién demonios decide eso? A ver, ¿cuándo carajos ya desaparecen eso? El daño a los niños y a las niñas, el miedo que han generado. Hoy que fui al paticurista es un chingón. Pues está muerto de miedo con el tema. Hay gente que en 3 años no le ha dado un beso a su pareja. Pues está aterrorizado. Pues es de locos, cabrón. Es de locos que le tengas miedo a otro ser humano que además, porque has tenido hijos con hijas con esa persona. De locos, cabrón. Enfermizo. ¿Por qué estos cabrones con radio y televisión y sus chingaderas ahí metiéndole pavor a la gente? No, 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 no. El leoncito Zuckerman que le acaba de dar COVID y la chingada, con un purote, ahí viendo el partido del. ¿Qué fue el Real Madrid o cuál? Que ganó hoy. O sea, farsantes, farsantes, muy preocupados. ¿De qué? Farsantes. Vamos a, ¿qué te dijo el senador aquí? ¿O qué? Seguro dijo, a ver si se quiere ir, pues no. No, yo tenía que hacer la videocharla, es que nos invitaron a cenar, pero lo más importante es lo más importante, porque bien, todos primero los desposeídos y todos, por el bien de todos, todos bien, hombre. Si todos comemos 3 veces al día, bueno, que ya come 3 veces al día, qué bueno, y que no, que coma 3 veces al día. La inseguridad pasa porque hay gente que come 1 vez al día.
Sí, hombre, Mayra, pues esa es la chingada. No, pero a ver, o sea, te van doblegando. Yo igual, hombre, pues no puedo subir al avión si no me pongo esa chingadera. Es por protocolo, pero pues hay gente en la pura histeria con el tema. Está terrible. 1893 muere el músico Felipe Villanueva, compositor, pianista y violinista mexicano, de los más representativos del romanticismo. En 1887 fundó el Instituto Musical de México. 1908, no, 1908 nace en Reino Unido, calma. Ian Fleming, escritor que creó el legendario personaje James Bond, fíjate, el agente 007, el servicio secreto británico. Bueno, toda la parte ahí de la prohibición, cómo idealizaron al Capone, que eran terribles los cabrones, pues, terribles como los narcos hoy, hombre, terribles. Andaban con chiquitas, no hacían cosas terribles. Y está el Elliot Ness, ¿no? Que lo ve en Los Intocables, lo veía de chiquito ahí en la televisión. 1942, México declara la guerra a las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial por el hundimiento del buque petrolero, el Potrero del Llano, a manos del nazismo, a manos del gobierno de Alemania. Fíjense, a mí me gustan un chingo las películas de narcos, ¿eh? Digo, de narcos, de mafiosos. No hay de narcos, o sea, hay de mafiosos. No veo yo series de Netflix, no veo, nunca, fíjense, no es para presumir, pero nunca he visto una cosa en Netflix, nada es nada, nada es nada, ni a ninguna plataforma, no tengo nada, no tengo televisión, no tengo, pues, ni después en la computadora, no tengo nada. Y el cine, me gusta en el cine, ya corregí, porque ahora me dijo, el cine en el cine, el libro en el papel, el café con cafeína. Y el sexo presencial. Entonces, las películas de narcos, El Padrino, un chingo, todas las que salió, un montón de salieron. De mafiosos, ¿qué dije? Otra vez. No, de mafiosos. De Estados Unidos, que era, los hicieron héroes a todos ellos, así como han hecho héroes con los corridos aquí a los narcos. Y que son terribles, terribles, hombre. Por eso, ay, no son seres humanos. Sí, son seres humanos, cabrones. ¿Cómo no van a ser seres humanos? Terriblemente crueles, como puede ser más de uno de ustedes. Lean a este hombre. Es un buen hombre. Y le despiertan, entiéndelo, los campos de concentración y todo, que de repente ves tu ombligo, lo más te vale madre. Porque te despiertan como en cualquier situación extrema, te sale lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Van a violar a una mujer, te volteas para el otro lado, cabrón, traen las armas y te meten unos tiros y la defiendes. Y hay quien de todos modos defiende y le meten unos tiros, lo mejor y lo peor. Está cabrón. Y hay que sacar lo mejor de la gente. ¿Y cómo lo sacas? La política tiene esa virtud. ¿Cómo lo sacas? Con el ejemplo. De mí pueden decir lo que quieran, pero están diciendo mentiras. Mentiras, y no soy ninguna almita bienhechora, he hecho pendejadas, he cometido errores, y pues claro, soy un ser humano con virtudes y defectos. Y no soy de que nos tomas como las manos y nos tomamos como hermanos, soy un cabrón bien hecho. Y soy, en esencia, buena persona. Me decía el otro día alguien, no, es que. No, yo pensé que no, a ver, pues como dice Pedro Infante, por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo. Pues, es como un boxeador, es que es terrible en el ring, pues más le vale si no se lo madrean. Fíjense, cierro, que hagamos el tiempo, nos quedan 2 minutos y medio. Hoy hablé con Sabina Berman y me dice, un debate con Lozano. No, yo qué voy a hablar con el subnormal de Lozano. No, es que es el más fuerte, o sea, porque no quiere que avasalle yo al que me pongan enfrente, y a Lozano la opinole igual que a cualquiera que me pongan enfrente. Perdón que lo diga. Pues si lo hice, y él era secretario de Estado, y yo era un diputado pedorro, él era el secretario de Estado, un gobierno usurpador, y lo hice pinole, es un cobarde además. Román SM72, muchas gracias. Elías Gómez, diputado, señor Noroña, ¿existe opción adicional aparte del voto popular para desaparecer definitivamente al PRI? No, solo el voto. La única manera de desaparecer los partidos es con el voto. Entonces, no dándoselos. Entonces, les decía yo,
Lozano, pues es un tipejo, no vale nada. ¿Qué gano yo debatiendo con él? Nada. Él solo con sentarse frente a mí ya ganó. Pues no representa nada. Pero más a qué, a que te provoque, a que te injurie, a que te haga chingaderas. Es que hay reglas muy estrictas. Pues eso qué, pues ya sé que es un pelafustán. Ese sí es un majadero. ¿Qué gano? Pues pasándole encima. Pues es como patear un perro amarrado. Pues no, no gano nada. Y pues, le digo, oye, ¿quieres que debata? Yo quiero ser el relevo del compadre presidente. Pues por lo menos ponme al Marco Cortés. ¿Te parece que no me da el ancho? Pues ponme a Alito Moreno junto. Con los dos puedo. Pero con Lozano, qué madre voy yo a debatir con Lozano. Y me dijo que nadie quería debatir con Manuel Bartlett. Y luego va Leo Morales, muchas gracias por tu cooperación. Yo le digo, bueno, pone al senador Le dije Julián Rentería, el PAN, que es el conocido de los senadores del PAN. No, no, no te da el ancho. No me dijo así, pero eso me dijo. Bueno, pone al farsante de Álvarez y Casa. No le es independiente, independiente de las realidades, de derecha, el cabrón. ¿Qué independiente va a ser? Y se las da de que muy culto y la chingada. A ver, pues ándale. O sea, yo no tengo problema en debatir. Pues no con alguien que no representa nada. Alejandro Noboa, no era presidente y Jalife en la Secretaría de Relaciones. Pues no, fíjate que no. Con todo cariño, Jalife. Es mi próximo presidente nuevo para presidente. Diego Rodríguez, muchas gracias por tu cooperación. De repente, la gente se apantalla. Jalife es muy preparado, hombre. Es un hombre excepcionalmente preparado. Pero hay que observar bien a todo mundo, a mí incluido, a todo mundo. No se dejen apantallar. Hay que ver los dichos y los hechos. Miren, Jalife, yo le tengo respeto, pero ha sido con Claudia, a mí me parece que incorrecto, al decirle sionista. Pues ella es de origen judío, sí, ¿y eso qué? Es mexicana y no es sionista. Entonces, esas cosas no son correctas. Ya llegaron por mí y ya es la hora de más. Nos vemos. Nos vemos mañana, mañana. No, no fumo. No fumo, Héctor Homero Torres. Nos vemos. Mañana no voy a poder transmitir a las 6, que pasó, ya están. No voy a poder transmitir a las 6 porque el evento es a las 6, que seguro va a empezar a las 7. Entonces otra vez a las 9 de la noche. A las 9 desde aquí. Aquí duermo y salgo muy temprano de regreso al defectuoso. El Pedro dice, entre Jalife y la Sheinbaum es por sus orígenes, son contrarios. Son primos hermanos, los árabes y los israelíes, son primos hermanos. Les he dicho, ya termino con eso, que un día fue al museo judío que hay ahí en República El Salvador, creo que es muy cerca de lo que de una biblioteca que hay del Congreso, no la de Allende, otra, en un edificio que fue iglesia y convento muy bonito. Es un museo chiquitito. Y de repente los vi y dije, pues si son lo mismo, cabrón. Pues la vestimenta, pues son lo mismo. Son semitas, son pueblos semitas ambos, son primos hermanos. Jesús era judío, por Dios. Sí existió. Norma Sepagua, y los árabes, pues de ahí vienen, del judaísmo, el cristianismo y los musulmanes vienen de ese tronco común del judaísmo. Norma Sepagua, te apoyo para el 2024, te unes y llamas a la unidad, claro, muchas páginas apoyan a Claudia, pero te atacan, nosotros sabemos que no es así. Bueno, yo creo que flaco favor le hacen a Claudia, yo ya empiezo a sospechar que esas páginas no apoyan a Claudia y que están haciéndole tarea de zapa. Nadie que apoye a Claudia puede estar jodiendo a un compañero, hombre. Bueno, sí pueden, pero es una torpeza. Miguel de la Rosa, su postre favorito, diputado, los chocolates. Nos vemos mañana 9 de la noche, aquí, desde este mismo lugar. El alcalde Reynosa, Carlos Peña, ya se dio la fuga, ¿no? Pidió licencia para dejar el cargo el lunes y ya le dieron un orden de aprehensión por uso de recursos de procedencia ilícita. Sí, hombre, ahí están las
Yo no sé si sea cierto o no, es un presunto delito, pero ahí están las inconsistencias de Morena, que bien pragmático, de repente ahí debió haber sido nuestro compañero, que era el presidente de la Cámara, ay, Suani, hombre, diputado local ahora, que fue diputado federal conmigo. Bueno, debió haber sido él el candidato a alcalde. Nos vemos mañana 6, no es cierto, 9 de la noche, mañana 9 de la noche. Adiós. Sí, hombre, son un horror los baños del Benito Juárez. No, o sea, es que todo está rebasado, hombre. Todo está rebasado y el aeropuerto ya muy deteriorado. Apoyo total al próximo presidente, Manuel García. 9.687, no está nada mal. Vámonos, vámonos.